extrañaba esta voz, como se escucha en radio, la voz del locutor, como digo. Oye, estoy feliz de haber vuelto a la radio, que mejor que en Zona X, que ha sido mi primera y única casa radial, aquí con un nuevo programa llamado Afectados, en donde gente como ustedes, gente como yo, como cualquier otro, puede ser afectado por cualquier fenómeno de índole paranormal. Y el caso que vamos a tratar esta noche realmente nos dejó con la boca abierta, porque me llegó un llamado en una de mis transmisiones en vivo, en donde estábamos hablando de un tema en particular, y de pronto nos sorprende una mujer con algo terrible en lo paranormal, que no se da mucho, pero yo quedé helado, quedé realmente impactado, no solo yo, sino que también las personas que estaban viendo la transmisión en vivo. Este es el primer capítulo de Afectados, en donde vamos a ir abordando una serie de temáticas, de fenómenos, de agresiones tipo poltergeist, duendes, demonios, afectados en tours paranormales, pero el caso de hoy es sobre los detestables incubos, agresores sexuales de mujeres, espectrofilias, entidades negativas, demoníacas, malignas. Hay un amplio abanico dentro de los incubos, pero de eso se trata el tema que vamos a ver esta noche. Hay un video que nos va a poner nuestro amigo Gonza, que está ahí en el switch, del testimonio real de esta mujer afectada, de acá, de Santiago Centro, 10 de julio, en donde uno va generalmente a ver repuestos para automóviles. También suceden fenómenos paranormales como el que vamos a conocer hoy día. Mira, lo que pasa es que yo tuve a mi bebé y había arrendado hace poco un departamento en la comuna de Santiago Centro, en el sector de 10 de julio, por ahí. ¿Te encargo la carga energética del lugar? No, era pesadísimo. O sea, sí. Nosotras cuando empezamos a llegar a ese departamento, ya de entrada, en la noche nos botaban los utensilios de cocina. Era pesadísimo. Y yo tenía la costumbre de siempre llegar con mi hija, ya. Y nosotras ingresábamos inmediatamente a la pieza. Yo no me quedaba en el comedor ni iba al sector de la cocina porque me daba terror. Un día, perdón, pero estoy muy nerviosa porque de verdad estoy demasiado heavy. ¿Qué es lo que pasó? ¿Pero estás nerviosa por estar hablando en público o por recordar lo que te ocurrió? No, por acordarme de lo que pasó. Wow. Y un día, bueno, estaba hablando con mi mamá, que ella vive en Estados Unidos, y estábamos hablando por cámara con el computador. Mi hija tenía unos 9 meses, estaba acostada en la cama, sentadita, y yo como al lado de la cama. De repente sentimos como una tromba de viento que entró a la pieza, y mi hija empezó a llorar y a gritar. ¿Ya? Y yo dije, chuta, se me quedó abierto el ventanal y lo voy a ir a cerrar. Y mi mamá me dice, Alín, ¿qué pasó? Porque como habían hartos murciélagos en altura, yo vivía en el piso 16, yo me había pasado que habían muchos murciélagos en ese tiempo. Y había una plaga grande en el edificio de esto. Y mi mamá me dice, Alín, ¿qué pasó? ¿Entró un murciélago? ¿Qué sé yo? Y yo le dije, no, solamente entró viento, pero el ventanal está cerrado. ¿Ya? Resulta que mi hija, corté a mi mamá y a mí me dio mucho miedo y me dio como pena, angustia, y tomé un crucifijo y empecé a rezar. Y le decía, yo te despierto de este lugar, tú no perteneces aquí, porque sentí que era una presencia. Si los ventanales estaban cerrados y corría un viento en la pieza que no tenía por dónde entrar, pleno invierno. ¿Ya? Y resulta que en la noche, mi hija dormía al lado como de la muralla, yo estaba acostada al lado del ladrillo, sentí que era muy tarde, no recuerdo la hora, pero sentí que algo estaba sobre mí y sentí que me empezaron a bajar los calzones del cuerpo y no me podía mover. Y yo lo único que decía era como, Dios mío, por favor, protege a mi hija, porque sentí que algo malo venía. Y después sentí que me dieron vuelta, literalmente. ¿Ya? Y como que estaban teniendo relaciones conmigo. Pero no, yo decía, entre el sueño o la conciencia que tenía,
es cierto, no puede estar pasando. Pedía entre la conciencia y la inconsciencia, no sé si me entienden, pedía que por favor Dios mío proteja a mi hija, que no le pase nada, que no la toquen, que esto no la toque. Fue como inercia. No sé, no, la verdad es que no me podía mover, pero yo sentí que me dieron vuelta, que me pusieron como de guata, yeah. Y algo estaba teniendo sexo conmigo, literalmente. Se siente demasiado real. Fue espantoso, sí, de verdad. Sí. Yo al otro día desperté tal cual, con los calzones abajo, y desperté como muy mojado, o sea, como ya he hecho el horario de adultos, y desperté toda humedecida, tal cual que tiene sexo así. Y yo dije, qué onda, qué pasó, y cuando me fui a sentar en la cama, no me podía sentar porque sentía como que me hubieran violado, literalmente. Ya. Yo llegué llorando a la casa de mi amiguita, y le conté, le dije, mamá, de verdad, no me vaya a creer lo que pasó anoche, pero... Y le conté lo que pasó. Y le dije, mi mamá vio que algo entró a la pieza, no sabíamos qué era, la niña se puso a llorar, gritaba y apuntaba a un solo lugar. Y después a mí me pasó eso durmiendo y no sé qué fue. Y después cuando pasó esto, como la semana después, yo empecé a sentir ganas de matarme. Y como que me ponía en el balcón con mi hija, bebé, la abrazaba. Sí, y lo único que sentía era como, mátate, 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 sí, como que algo me hablaba y que me matara, que me tiraba así, y me decían, pero tírate, tírate, tírate. Y era tan desesperante que después como que lograba reaccionar y yo lo único que quería era Dios que me cuidara y que cuidara a mi hija. Y como ya estos temas pasan, yo soy creo harto en Dios, pero también creo en la ciencia, fui a ver médico. Ya. Y fui a la psiquiatra, me hicieron exámenes, todo, me dijeron que yo estaba totalmente capacitada para cuidar a mi hija. Y la psiquiatra me dijo que buscara ayuda espiritual. Porque me dijo, yo no te puedo dopar, no te puedo dar pastillas porque tú estás bien. Me dijo, y esto va más allá de mí. Maravilloso lo que te dijo la psiquiatra. Sí, 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 de verdad fue... Muy, porque yo dije, estoy cayendo en una depresión, me iba mal en todo. Yo en ese tiempo no tenía pega, no tenía cómo mantener a mi hija. Me iba mal, si recibía un poco de plata, se me iba entre medio de los dedos, en serio. No encontraba salida para salir de la situación y siempre entraba al departamento y en la zona de la cocina y del comedor yo no podía estar, porque era como algo diciéndole todo el rato, no quiero que estés acá. No quiero que te sientes acá. Yo me sentaba a comer con mi hija y era algo como que me echaba. No sé si me entiendes. Sí. Me tuve que ir de ese departamento porque lo pasé pésimo, pésimo, pésimo. Y busqué ayuda, bueno, con terapeuta y junto con una persona que me ayudó espiritualmente. Ya. Y después de un tiempo volvió que yo sentía que despertaba en las noches y sentía que algo me agarraba de la cara y se subía como arriba de mí y me, también no podía moverme, no podía hablar, sentía que no podía gritar o pedir ayuda. Cada vez que yo despertaba eran 3:33. La hora 3:30. Del diablo. Ay, Carlitos, ni me ayuda. Y yo siempre le sacaba print de pantalla al teléfono. Porque yo decía, si yo cuento esto, a mí me van a tratar de loca, que estoy con principio de esquizofrenia, porque siempre sentía que era como una presencia negra. Yo lograba ver o sentir lo que era, pero nunca logré distinguir qué era. No sé si me entiendes. Wow, la verdad es que ese testimonio, cuando lo recibí al aire, estábamos todos para adentro. Porque es escaso lo paranormal, sin embargo nos llevamos la sorpresa de que a muchas personas le ha ocurrido en el último tiempo, no solo a mujeres, sino que también a hombres, pero en algún momento vamos a hablar de las sucubos, que esta es esta versión femenina que ataca a hombres, a las mujeres las atacan los incubos.
Aquí hay un dato importante que yo en la transmisión en vivo lo aplaudí y acá de nuevo lo vuelvo a aplaudir, porque ella se atendió por especialistas médicos, pasó por psiquiatras, y la psiquiatra que la atendió, al ver que no se debía a una patología mental, psicológica, la derivó a una alternativa espiritual, es decir, a un sanador, porque dijo, esto se escapa de la psiquiatría, tal como ocurrió con la Carmen Marín, donde estuvo Juan Brunner, también el padre de la psiquiatría en nuestro país, que también tuvo esta disputa. ¿Será algo espiritual, demoníaco, o será algo de la psiquiatría? En este caso, la doctora no la quiso en pastilla. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ritual romano, que es este libro canónico, es la guía que usa el sacerdote exorcista para hacer exorcismos, cuando ellos encuentran que realmente están frente a una posesión demoníaca, lo primero que hacen es cortar el suministro de medicamentos. Porque cuando una persona está siendo atacada por un demonio, por una entidad genuinamente atacado, no patologías ni sugestión, sino que realmente atacados por un demonio, ¿qué es lo que hacen? Le cortan los medicamentos para que esta persona tenga voluntad sobre sí misma para poder combatir al fenómeno, poder combatir a la entidad demoníaca o a la entidad espectral, al ente, díganle como quieran. Entonces, ella no la quiere empastillar y le dice, busca esta alternativa porque yo no puedo hacer nada. Y es lo que hizo efectivamente esta mujer, busca ayuda, la ayudan en cierto grado, pero esa ayuda no es suficiente porque después siguen sucediendo fenómenos paranormales. Aquí hay otros datos interesantes. Ella despertaba siempre a las 3:33 de la mañana, que es conocida como la hora muerta, la hora del diablo, en donde se abren portales del bajo astral, portales demoníacos, y uno está más expuesto a ser atacado por un fenómeno paranormal. Ojo, hay un error dentro de la creencia de lo paranormal, en donde aficionados, adeptos a lo paranormal, creen que solamente los fenómenos, las manifestaciones ocurren dentro de este horario. No, un fenómeno paranormal puede ocurrir a mediodía, durante la tarde, no solo de presencia buena, sino que una entidad negativa, pero dentro de ese horario es donde más se incrementan este tipo de fenómenos, efectivamente, dentro de 3 a 4 de la mañana, sobre todo 3:33 de la mañana, que es la hora puesta a la muerte de Jesús en la cruz, 3:33, pero de la tarde. Es decir, la hora inversa es en la madrugada. ¿Por qué se abren portales? Porque desde esa noche, viéndolo desde la teología y la parapsicología, desde la primera noche de la tierra, sin Jesús, con la vida física, quedan como, a ver, cómo lo diría en buen chileno, con chipe libre, todas este tipo de presencias, de entidades, para poder manifestarse y dar riendas sueltas a toda su negatividad, a toda su esencia maligna. Otro de los datos interesantes de esta mujer es que ella cae en depresión, con pensamientos suicidas, en donde ella cruza la calle, está al borde de cruzar, está en la vereda y esperando que el semáforo le dé la verde para el cruce, y ella piensa en tirarse a los autos que vienen andando. Se acerca con su hija al balcón y piensa lanzarse con su hija, siendo que ella ha sido siempre una muy buena madre. Yo he atendido a esta persona, una muy buena madre, una mujer de familia, buenos modales, buenos principios, buenos valores, pero esta depresión, esta presencia demoníaca la incitaba a lanzarse con su hija, o lanzar también a su hija, que obviamente hubiese tenido consecuencias terroríficas, catastróficas. Otro de los datos es que le encontraron un cáncer, es decir, se le empezó a cerrar el camino de la salud, empezaron a ocurrir sucesos no solo paranormales, sino que también de malas rachas, ruinas, la depresión, le bajó la vibración, le bajó la energía, vinieron estas enfermedades, todo le salía mal, empezaron a salir olores nauseabundos, a putrefacción, que esa es la osmogénesis en la parapsicología, que viene, como digo siempre, de la clariesencia, como todos conocen la clarividencia, que es la facultad de ver cosas. También está la clariaudiencia, que es la facultad, el don, la habilidad de escuchar cosas, pero también está la clariesencia, que es sentir aromas, sentir un olfato extrasensorial. Lo que le sucedía en su casa, en su hogar, es que sentía olor a putrefacción, a animal muerto, carne en descomposición, siendo que su hogar estaba impecable, todo
todo bien aseado, ordenado, salía este olor nauseabundo que siempre se le atribuye a entidades malignas, a la negatividad de distintos seres paranormales. En una oportunidad, ellos estaban celebrando un cumpleaños en el hogar y empieza a emanar este olor. Habían varias personas, entre ellos un amigo muy escéptico. Yo siempre he dicho que el escéptico deja de ser escéptico cuando le sucede un hecho paranormal. Incluso hay algunos escépticos que puede ver un fantasma, levantar una copa y arrojarla y va a decir, no, fue el viento, fue el gato, que eso es lo más básico del escepticismo. Pero hay escépticos que dejan de serlo cuando le sucede algo, como le ocurrió a un amigo de ella que estaban celebrando el cumpleaños en la casa de esta mujer afectada y empiezan a sentir un mal olor, se van acercando hacia donde proviene este mal olor y en el balcón hay una bolsa de muy malas características, muy mala reputación. Ella, por supuesto, inmediatamente intuyó que era algo maligno, algo malo, no se quiso acercar, se acercó el amigo escéptico, porque todos los demás eran creyentes. El escéptico dijo, yo veo, yo me acerco. Se acerca y le dice, no te acerques a esta bolsa. De hecho, ahí se le fue el escepticismo por completo, fue a buscar una rama como de estas de palmera, toma la bolsa con esta ramita, no sé cómo lo habrá hecho, porque ni siquiera quiso poner sus manos en la bolsa, ni siquiera tomarlo con algo, con un paño, no, desde lejos. Y la fue a botar al frente de la casa, en un colegio bastante conocido que hay en 10 de julio, no voy a mencionar el nombre porque el colegio no tiene nada que ver con este tema, pero la bota ahí. ¿Qué es lo que dijo el amigo? Porque no solo quedó traumado, sino que también se pone a llorar y le dice, yo no creía en estas cosas, pero a partir de ahora, de lo que vi, sí empiezo a creer. En el interior de la bolsa, porque con la rama empezó como a hurguetear, vio animales muertos, restos de aves, creo que incluso había como hasta restos de un gato, había pelos, había cosas en descomposición. Claramente un trabajo de magia negra, un brujeo, trabajo de magia negra, pudiese haber sido un brujeo, que es cuando uno deja objetos para que la persona se sugestione, quede con esa psicosis, ah, me están trabajando, y entonces al creer que te están trabajando comienzas a autocrearte esta magia, pero no, efectivamente esa era un trabajo de brujería. Le hicieron sanación después, esta sanación dio efecto, pero no tanto, porque después le siguieron ocurriendo cosas hasta el día de hoy. Fueron desnivelándose, fueron bajando gradualmente su nivel de intensidad, pero han seguido sucediendo fenómenos paranormales en la vida de ella. Ahora, hay que recalcar bien, ¿qué es un incubo? Porque hemos estado hablando sobre este tema a lo largo del capítulo, pero ¿qué es un incubo? Un incubo es un demonio de origen europeo. Desde la Edad Media, un demonio griego, algo similar a un asoso, que es este demonio de la Ouija, del tablero de espiritismo mal hecho, porque siempre he sido un eterno detractor de la Ouija, pero es muy similar. Ahí estamos viendo imágenes de apoyo, obviamente esa cara no es que sea de un incubo, pero son imágenes de apoyo porque no hay un registro visual real de este tipo de entidades, solamente testimonios. Ahora uno podría decir, claro, de la Edad Media, ¿qué hace atacando en pleno 2021? Los demonios siguen atacando desde los inicios de los tiempos hasta el día de hoy. Hasta hoy día, van a seguir mañana, van a seguir pasado mañana y quizás por cuánto tiempo más. Yo creo que hasta el fin de los tiempos, hasta que sean derrotados. Por supuesto, no solo están los incubos, sino que también están las agresiones sexuales, porque a ella literalmente abusan de ella. No quiero usar palabras más fuertes porque el relato de ella fue explícito, ella lo dijo todo lo que le hicieron. Y este tipo de demonios están la espectrofilia, que puede ser una entidad negativa, una presencia de un fallecido que haya sido malo. Por ejemplo, un violador, una persona que es violador, cuando fallezca, no va a quedar como un espíritu bueno, no va a quedar como un angelito, va a seguir siendo un espíritu malo, va a seguir quizás arrepentido, vagando, penando por todos los hechos que hizo, o quizás va a seguir siendo malo, es decir, tratando de hacer esta espectrofilia que son actos sexuales a través de una persona viva, o sea, perdón, con una persona viva, y se siente extremadamente real. En un momento lo digo, no es
no es placentero. En algunas oportunidades sí puede ser placentero, porque es como una fantasía. No de todos, pero sí hay personas dentro del ocultismo o dentro de la magia, la hechicería, que es como una fantasía este tipo de cosas. Entonces pudiese ser placentero, pero nunca es positivo. Por mucho placer que te hagan sentir, vas a quedar enfermo, vas a quedar arruinado, espiritualmente dañado, lleno de fisuras, de parásitos, larvas astrales. Pero la gran mayoría de las veces es aterrador, como le pasó a ella, que no disfrutó, se sintió vulnerada, se sintió abusada, no sé, espiritualmente se vino abajo, como persona, socialmente, familiarmente, espiritualmente se vino abajo. Imagínense cómo quedó la vibración de ella, cómo quedó la energía de esta mujer. Entonces, hasta el día de hoy siguen existiendo. Hay unas fotos que son las fotos reales del hogar en donde ocurrió toda esta situación. Ahí está. Esas son fotos de cuando ella fue a ver la casa, cuando se la mostró, no recuerdo si se la mostró algún corredor de propiedades o directamente los dueños antes de irse a vivir ahí, por eso es que se ve como vacía. Si se fijan, y aquí derribamos un mito paranormal, que hay mucha gente que cree que en casas nuevas o en departamentos nuevos no pueden haber fenómenos paranormales. Eso es totalmente erróneo, tiren esa idea al inframundo. Porque eso es erróneo, porque un fenómeno paranormal puede llegar por una brujería o porque viajaste en el metro al lado de una persona de mala vibra que hace magia negra y te dejó cargado y te acompaña una entidad hasta tu casa, o directamente por el terreno, por la historia del terreno. 10 de julio, Santiago Centro tiene terrenos desde la época de la Quintrala, 1604. Entonces es un terreno lleno de historia, de antecedentes paranormales. Entonces es un departamento limpio, es un departamento nuevo, que no solo lo paranormal está en casas abandonadas o en lugares sucios, en lugares oscuros, no, completamente iluminado, completamente limpio. Tenía desde ya una energía extraña ese departamento, pero ella lo elige como su hogar porque no tenía cómo saber que había algo extraño. Lo extraño comenzó a manifestarse posteriormente. Ese pasillo, el que acabamos de ver, de por sí es tétrico. Da una sensación extraña. Yo que no soy perceptivo, yo siempre he dicho, si no tengo mis máquinas encendidas, puedo tener una sucubo al lado y no me voy a dar cuenta. Pero da una sensación extraña. Imagínense de noche ahí. Te dan ganas a las 3 de la mañana levantarte en la cocina, pasar por el pasillo largo que aparece en una fotografía. Da un rechazo vibracional, un rechazo energético. Muchos, bueno, la gente que me sigue, la gente en lo paranormal, son súper curiosos y me han preguntado dónde queda la casa. Esta señora, esta mujer afectada, da la dirección no exacta del lugar. Sabemos que es en 10 de julio. A mí me la mandó con la numeración exacta. Obviamente no voy a vulnerar esa privacidad. No voy a ponerme a dar el número para que vayan mañana a tocar el timbre y decir, oye, aquí salió en la radio que hubo un incubo, un abuso sexual espectral. Pero las coordenadas son San Isidro, entre Eizaguirre y 10 de julio. Por si algún día van por ahí, párense en esa esquina y se van a acordar de esta situación paranormal, de este caso. Carlos, una consulta. Sí. Bueno, primero que todo, buenas noches. Darte la bienvenida nuevamente acá a Radio Tu Zona X. Yo te quería hacer una consulta en base a eso que tú comentas. En ese sector que tú nos acabas de indicar, ¿sucedió algún hecho histórico relevante o vivió algún personaje importante dentro de nuestra historia para que hayan este tipo de sensaciones? Bueno, hubieron situaciones extrañas, bueno, no tan extrañas, ya son comunes en nuestro país, en la época de la dictadura. Por ejemplo, la Blondie, que no está tan alejada del lugar, tiene túneles, esa disco, que llevan a cuadras y cuadras a la redonda, llegando casi al casco histórico de Santiago Centro, en donde entraban muchas veces estos nefastos, por así decirlo, con personas y después salían solos, como ocurría en el
en el subterráneo con túneles donde yo hacía los tours paranormales antiguamente, que en algún capítulo vamos a tratar sobre este tema de un afectado que fue agredido físicamente por una entidad en ese tour paranormal. Pero tienen que estar atentos y en sintonía todos los sábados. Pero claro, tiene un casco histórico, hay vestigios de la Quintrala también que se paseaba por todos estos lados de Santiago Centro, no solo en Santiago, sino que en otras partes de nuestro país. Y en fin, Corregidor Sañartu también, que abordaba esos sectores, no solo el Puente Calicanto, sino que todo lo que significa Independencia, Recoleta, parte incaica también, como lo era el sector de las Chimbas y Aquilicura por Avenida Independencia. Entonces hay harta historia relacionada a lo paranormal en ese sector y en todo lo que aborda Santiago Centro. O sea, en esa lógica podríamos decir que la colonia entregó una diversa gama de íncubos para que hicieran su, entre comillas, gracias a la actualidad, se podría decir. Es que en la época colonial nos dejó una herencia paranormal maravillosa. Yo digo maravillosa porque me dedico a estudiar y a trabajar con distintos tipos de entidades. Pero nos dejó una historia la colonia, en donde escaseaba la higiene personal, donde una persona, el promedio de nuestro país, no tenía recursos para comprar jabón, ni para comprar para la higiene bucal. No tenían recursos para el agua potable. Entonces, cuando vino el tifus, el cólera, la tuberculosis, todos ellos se vieron afectados. Entonces, todos, hay gran cantidad de fallecidos en el ex hospital San José. Solo ahí fallecieron más de 7.000, cercano a los 12.000 fallecidos por tifus, cólera, tuberculosis. Y estamos hablando cercano al casco histórico de Santiago Centro, en donde ya hacia 10 de julio, obviamente en la época colonial no se llamaba 10 de julio, ya no vivían las personas de más nivel, sino que ya se empezaban a alejar del sector histórico de Santiago Centro y vivían los de más escasos recursos, como ocurría con la Chimba, que en quechua significa los del otro lado, en donde alrededor de la Plaza de Armas vivían los más pudientes, los más adinerados de nuestro país. Cruzando el río Mapocho estaban los del otro lado, las Chimbas, es decir, la gente de pocos recursos, la gente que no tenía para pagar el higiene personal, que no tenía para vestirse, no tenía acceso al agua potable. Lo mismo ocurría con el sector de 10 de julio y más. Entre más lejano la Plaza de Armas, menos recursos existían. Entonces nos deja una época, una herencia paranormal bastante potente, bastante potente. Perfecto, me queda claro eso. Y en ese sentido, ¿solamente son en esos sectores que acabas de indicar o en otros sectores ya más lejanos que ya se fueron formando paulatinamente para crear este Santiago que todos conocemos? No, en lo paranormal está en todos lados. Tenemos Perfecto. En Maipú, en la Florida, en Puente Alto, y se van dando distintos matices del porqué de los fenómenos paranormales en cada comuna. Por ejemplo, la batalla Maipú, en la Florida, donde estaban las haciendas antiguas, la Hacienda Trinidad, la Hacienda Rojas Magallanes, en donde la Hacienda Santa Julia, donde habían haciendas patronales y sus respectivas herencias paranormales con el tiempo. Por ejemplo, la Matanza de Locañas en la Florida. Claro, porque por lo que tú comentas siempre está el elemento religioso para poder asociarlo a los demonios que están divisándose por ahí en cualquier lugar que podamos estar. Porque igual lo que decía esta tipa en este audio que tú mostraste, sí, es fuerte y a mucha gente le ha pasado. Sí. A mucha gente le ha pasado. Y gente que tiene creencias muy fuertes en el ámbito religioso, sea cual sea su creencia, lo ha vivido. Yo tuve una expareja, ¿ya?, hace varios años atrás, que me comentó que sintió una sensación como la que acaba de describir esta muchacha, que había sido violada. Y esa la marcó, de verdad. La marcó porque le dio una inestabilidad emocional muy fuerte y le daba cierto resquemor dormir con poca ropa. Sí, ojo, porque hay muchos escépticos que deben estar diciendo, ah, fue un sueño, fue una pesadilla. Pero no, aquí hay vestigios físicos. Ella fue tratada por una psiquiatra en donde no le encontró lógica lo que le había ocurrido,
porque se le escapaba de la medicina convencional, de la psiquiatría. Ella despierta boca abajo, despierta con su ropa interior abajo y despierta con dolores. Hay personas que despiertan sangrando, que con rasguños, con marcas, con moretones, sin la ropa. Entonces va más allá de un simple sueño, porque estos atacan en sueños, en las parálisis del sueño generalmente. Y puede ser cualquier persona, un religioso, puede ser una persona que no crea en nada, puede ser alguien ligado a lo paranormal o con cierta adepción al terror, o como ellas, persona común y corriente, afectados producto de una magia negra, porque esta entidad le llega por una magia negra que le hicieron. ¿Y cómo trabajaste eso? Primero, lectura de fotos, la fotomancia. Ya desde la pandemia he estado simplemente atendiendo a gentes a distancia, leyendo fotos en donde ella manda fotografías de ella, hace preguntas, preguntó qué había sido lo que la atacó en los sueños. Un ataque sexual, se describió lo que había ocurrido, se describió el porqué, y de esa forma fuimos abarcando esto. Y al final, obviamente, como me gusta a mí enseñarle al cliente, un buen saumerio o un buen baño de descarga, una protección. En el caso de ella creo que fue un saumerio, porque esto fue hace unos meses atrás. Pero ojo, en la fotomancia, si bien abarcamos este tema, no fue detallado como el audio que relató ella, porque ellos solamente me hacen la pregunta y yo le doy la respuesta, no se abarca más. El detalle lo dijo en el audio, por eso quedamos todos en shock prácticamente. No, yo no lo podía creer, no lo podía creer, porque es desagradable este tipo de fenómenos. Tratar con una persona que fue afectada así es delicado, no es algo que alegre en lo paranormal, que sea adrenalínico, no, es totalmente delicado, porque estamos hablando con una persona que ha tenido intenciones de suicidarse. Entonces, súper delicado ser respetuosos con el tema, tratar de abordarlo de la mejor manera posible, con todo el profesionalismo que amerite el caso, la situación. Ahora, ¿qué pasaba realmente? Como mencionaba, este incubo no viene del terreno, sino que viene producto de esa bolsa que le dejan a ella. No es que haya llegado exactamente con la bolsa, sino que llega anterior. La bolsa viene después, que es como la guinda de la torta. La bolsa se la dejó una familia, una vecina de la familia. La vecina de la casa se la deja ahí para que ella se dé cuenta que la están atacando con magia negra, con brujería. Ella tiene caminos cerrados. En el amor no le resultaba nada, porque el acto sexual también va ligado muchas veces al tema amoroso. Entonces, esta entidad, esta magia, le cerró los caminos en oportunidades, en el amor, en lo emocional, en lo afectivo, en lo energético. Eso quiere decir que nada le resultaba bien encontrar una pareja nueva a ella, se le venía abajo la relación, ocurría algo que se alejaba la persona, la pareja o la persona interesada en ella. Siempre ocurría algo que no lograba concretar como una relación bonita, una relación importante. La casa y ella estaban con una prominente carga energética, vibracional, dolores de cabeza, dolor de espalda, de hombros, esta sensación que es muy similar a la anemia, las ganas de dormir, que uno se pone amarillento, ojeroso, pero era carga energética. Oye, Carlos, y en ese caso, en las imágenes que estamos divisando en estos momentos de la casa, ¿cuál fue el lugar más potente que sentiste estos fenómenos? En la habitación. En la habitación. En la habitación, porque es ahí donde ocurría la mayor fenomenología. Y en el balcón también, porque ahí ella se paraba con su pequeña y le daba las ganas de tirarse al vacío. Ya, ¿y la hija también sentía esas sensaciones? Porque habló algo al respecto también en el audio. También la empezaron a molestar. Cuando nace la hija, ella cada vez que iba a ser atacada, violentada por esta entidad, posterior a estos sucesos, la hija la despertaba. Entonces ella la toma como una especie de amuleto, como un ángel protector, porque no dejaba que esta entidad atacara a la mamá. Siempre la despertaba a medianoche.
Entonces se salvaba de esta situación paranormal. En la lectura de fotos también se percibió tierra de cementerio. Lo más probable es que la hubiese tenido la bolsa en su interior porque estaba llena de cosas. Porque era la sensación de tierra profana. Recordemos que la tierra del cementerio, como siempre he dicho, y aquí desmintiendo creencias también, todo el mundo le tiene terror a la tierra del cementerio. ¿Por qué? Siempre lo asocia a magia negra, a vudú. Y hay que considerar que la tierra del cementerio, por origen, es tierra bendita. En un cementerio te lo bendicen. Antes, en la anterior a la inauguración, te bendicen el cementerio. Cuando están poniendo una persona, están sepultándola, le hacen una oración, un rezo. Entonces, tierra bendita. El problema está cuando esa tierra es profanada para hacer algún trabajo de magia. Para que si alguien va al cementerio y después al llegar a la casa se limpia bien los zapatos para no llevarse tierra, es tierra bendita, es tierra buena. El problema es cuando se profana. Ahí está todo el peligro de la tierra del cementerio. ¿Y había un cementerio ahí en ese entonces de casualidad alguna iglesia donde hayan enterrado a alguna persona? Porque en ese entonces se enterraban en las iglesias a la gente. Así es, en las iglesias, en los patios, los protestantes, recordemos que antiguamente, en la época colonial, iban a los pies del Cerro Santa Lucía. El Cerro Santa Lucía fue un verdadero cementerio de protestantes. Cuando se abre el cementerio general, no permitían enterrar, sepultar a personas que no fuesen católicos. Entonces los protestantes, los ateos, los de otras religiones, iban a los pies del Cerro Santa Lucía. Por norma sanitaria, en la época colonial, los hospitales y los cementerios iban atrás de la población. Si te fijas, a ver, un contexto físico actual, si te fijas, el Hospital Roberto del Río, en Independencia, está el Roberto del Río, está el Hospital San José, está el de la Universidad de Chile, y al ladito está el Cementerio General, está el ex Hospital San José también, y al frente del General está el Católico. Antiguamente, la población llegaba antes del Cementerio General, es decir, como por Recoleta, a la mitad de Avenida de la Paz máximo. Después, cuando ya terminaba la población, por norma sanitaria, ponían los hospitales y los cementerios. Y después se fue abarcando más hacia atrás las poblaciones, vinieron otras comunas. Pero claro, antiguamente eran los pies de alguna iglesia, obviamente los más religiosos. Los protestantes no podían estar sepultados en un lugar católico. Ahora me cuadra eso que tú comentas cuando se hace la remodelación del Cerro Santa Lucía por parte de Benjamín Vicuña Mackenna, que encontraron diversos cadáveres de gente protestante. Ahora me cuadra todo. Sí, es que ahí iban, porque la Iglesia Católica no te dejaba ser sepultado en el Cementerio General. Después vino un permiso, se pusieron más abiertos al tema, iban y dejaban ser sepultados en el Cementerio General, pero no en cualquier parte, sino que en el patio Disidentes, que está justo al frente, a los pies del Hospital San José Nuevo. Y es un cementerio que tenía una puerta, porque no podían entrar por la puerta principal, sino que entraban por una puerta chiquitita al lado. De hecho, las puertas son de la hierrería francesa, muy bonitas las puertas, pero es totalmente distinto a la entrada despampanante de la Avenida de la Paz, sino que entraban por el ladito, era un cementerio amurallado. De hecho, ahí está Juan Canut, que es quien trajo la iglesia evangélica a nuestro país. Hay un personaje de apellido Frankenstein, hay mausoleos judíos, masones, es precioso. Si han visto cementerios de películas inglesas antiguos o cementerios europeos góticos, lo más cercano a eso que uno puede entrar sin problemas es el patio Disidentes. Después ya se pudieron sepultar en cualquier parte del cementerio, pero la Iglesia Católica, no contento con esto, crea el cementerio católico que está justo al frente. Entiendo. Y esa es la razón también porque de alguna forma cuando se van construyendo estos edificios se empieza a aumentar la población dentro de nuestra capital, está estas sensaciones en esas nuevas viviendas que no permiten vivir tranquilamente algunas personas. Sí, claro, por ejemplo la calle Inglaterra de Independencia, la que da los pies de la Avenida Independencia. Es como una T. Aquí está Independencia, no sé cuál es mi cámara, y acá está la calle Inglaterra.
en esa calle Inglaterra, que mayoritariamente la construyó el arquitecto Luciano Kulczewski, que era un gran espiritista, un gran esotérico cultista de nuestro país, uno de los arquitectos más renombrados, destacados de Chile. Él construía en base a su creencia esotérica, dejaba portales abiertos, claves ocultistas en secreto, que el que es detallista va pasando por esa calle, tú te pones a ver la fachada y ves, ah, aquí hay un triángulo masónico, ah, aquí hay un 9, un 9K, haciendo alusión a los nueve círculos del infierno, la K de Luciano Kulczewski, y así una serie de portales y manifestaciones como lo hacía Josué Smith del Solar también, que son arquitectos destacados de nuestro país, que le gustaba dejar portales ocultistas abiertos en las construcciones que ellos iban haciendo. Entonces, para la gente que cree que lo paranormal solamente viene de una casa nueva, o sea, de cosas antiguas, no es tan así. Está en el terreno, está en la construcción, siempre hay que estar muy ojo. Sí, yo te quiero hacer una pregunta también, pero retomando algo que tú habías dicho al principio del programa, que tiene relación con el concepto del íncubo y del demonio en la Edad Media, que ahí se empieza a hablar de demonios como tal. Sí. ¿Cómo se abarcaba en la época de las civilizaciones antiguas? Llámese Grecia, Roma, Mesopotamia, por darte algunos ejemplos, porque en ese tipo de civilizaciones se aplicaba la creencia politeísta y el paganismo. ¿Cómo abarcar ese concepto como tal del íncubo? Era delicado porque en la antigüedad toda situación natural era asociada a algo paranormal, a algún dios, el dios del trueno, el de la lluvia, no, fue un dios, el viento. Se lo atribuía a dioses, a demonios, el pecado también. Entonces se le iba dando esta connotación, quizás a mujeres que en esa época eran súper super controladas por el machismo de muchas culturas en la antigüedad. La misma Quintrala, que fue satanizada por Benjamín Vicuña Mackenna, todo por ser una mujer empoderada en una época extremadamente machista de nuestro país. A todo eso que no era bien visto se le atribuía a algo demoníaco. Y claro, donde la gente también era más creyente, estaba más expuestos a una situación paranormal. Entonces se le iba dando este tipo de connotación, quizás a mujeres que disfrutaban abiertamente su sexualidad, abiertamente entre comillas, se le atribuía, no, fui atacada por un demonio, fui atacada por un íncubo. Lo cierto y lo curioso es que realmente existe este tipo de manifestación paranormal hasta el día de hoy. Wow, me dejaste para adentro, porque claro, como tú comentabas, me llamó bastante la atención eso, que el concepto de demonio como tal, en la Edad Media, una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad, pero también hay un antes. Sí. Pero obviamente la Edad Media abarcó más de 1000 años, y tanto fue el poder que tuvo la Iglesia Católica en este caso para corromper ese concepto y propagarlo, por así decirlo, hasta la eternidad. Es que la Iglesia ahora ya no tiene poder, pero yo me refiero a esa época. El poder antiguo que tenía, no existía nada más. La Iglesia Católica estaba por sobre todo y todo lo satanizaba. El pensar libremente de una mujer, por ejemplo en Salem, mujeres pensantes libremente, no, brujera, o sea, bruja, hechicería. Todo lo asociaban al demonio, a los demonios, al oscuro, al ocultismo. La gente sabe que a mí me encantan las mujeres pelirrojas, la genética pelirroja. Antiguamente eran perseguidas, eran literalmente casadas, porque no, como siempre ha sido una población muy escasa, muy baja, salvo en algunos países nórdicos europeos, no los veían como una genética natural. Entonces decían, no, el cabello fuego, hija del demonio, y la seguían, la satanizaban solamente por ser distinto. Entonces no solo en apariencia, sino que en el pensar, en las costumbres de una persona que era distinto a lo normal en la época, ya te bastaba como para ser satanizada o acusada de algo que no tenías nada que ver. Y también la risa. Sí. O sea, la forma de vestir. O sea, podríamos decir que pensamientos que eran tan clásicos, que ahora son muy relevantes para la historia de la humanidad, eran totalmente satanizados, y eso de alguna u otra forma fueron formando parte de lo paranormal. ¿Tan así? Sí. Claro, porque en la época eran muy creyentes de lo paranormal, muy creyentes de lo oculto. La época victoriana, por ejemplo, sin ir más lejos, el Hatman,
que es este hombre con sombrero de copa, que es mi entidad favorita en lo paranormal, en la época victoriana, en el Londres victoriano, cuando iban a robar cadáveres para usarlos en facultades de medicina de Inglaterra, o porque antiguamente los sepultaban con el anillo de oro, los sepultaban con sus cadenas. Entonces, cuando iban a profanar la tumba, ¿qué hicieron? Propagaron el rumor. Si ven a un carruaje negro a la medianoche con un hombre alto en sombrero de copa, no se acerquen porque es el diablo. ¿Tan así? Ese fue el rumor. Entonces, ¿qué hacía la policía? No se acercaban porque decían, ya conocían este rumor y decían, ah, es el diablo el que está dentro del cementerio. ¿Qué hacían? Se iban. No se acercaban a apresarlo ni a perseguirlo porque para ellos era el diablo. Y hasta el día de hoy, si uno va al sur de nuestro país o en otros países, cuando escuchas hablar del diablo y te dicen, yo vi al diablo, te lo describen. Un sombrero de copa, un abrigo negro. Y no, es una imagen folclórica que quedó a través del tiempo. Y eso pasa con mucho de lo paranormal en nuestro país. Y no y a nivel mundial también. O sea, la iconografía del demonio como tal, del íncubo y del diablo, como tú comentas, es diversa de acuerdo a la cultura de cada país. Así es. Va variando en ciertos aspectos, pero en el fondo terminan siendo, si lo llevas al fondo, al centro, al núcleo de la historia, termina siendo lo mismo. Perfecto, perfecto. Me queda bastante claro eso. Así es. Mira, habían unas preguntas que encontré súper interesantes. Por ejemplo, Dolca Serpa preguntó, ¿por qué atacan solo a mujeres? Porque es un íncubo. El íncubo solamente ataca a mujeres. Está su par femenino, que se llama sucubo, y el sucubo ataca al hombre. Es decir, son dos demonios, género masculino y género femenino, que atacan al sexo opuesto. Por eso que el incubo solamente ataca a mujeres. Claudia Severino Centeno dice, son feos. No necesariamente. Aquí hay otra postura religiosa. La Iglesia Católica, el cristianismo, se ha encargado de dejar la imagen del diablo, la imagen demoníaca, como a un ser horripilante. Recordemos que el diablo fue el ángel más bonito, más apuesto del paraíso, que era un libre pensante. Entonces, ¿qué pasó? Aquí nuevamente la idea de satanizar. Tú eres libre pensante, no piensas igual que el rebaño, expulsado del paraíso. Y se queda con la imagen de un ser horrible, siendo que el diablo perfectamente pudiese ser más hermoso que cualquier otro ángel. Pero la creencia es que es algo horrible. Lo mismo ocurre con los seres demoníacos. Ellos no tienen un cuerpo físico. Ya, de hecho, uno de los castigos de ser desterrados del paraíso es nunca gozar de un cuerpo físico. Por eso que poseen objetos, poseen personas, poseen lugares, porque así obtienen un cuerpo físico. Ella dice que nombra a Jesús, el gran profeta. Ah, porque ella fue atacada. Dijo que nombró a Jesús, al gran profeta, lo llamaba y la soltó. Sí, cuando hay un ataque de carácter demoníaco, de carácter maligno, el nombrar a Jesús o algún rezo, algún San Benito, por ejemplo, alguna oración, alguna plegaria, te ayuda a liberarte de esto. Pero es una solución parche, porque no vas a exorcizar a la presencia, simplemente lo vas a alejar quizás por la noche, por un tiempo. Pero es peligroso también, porque al hacer eso intentas exorcizar a la presencia, y si la presencia es potente, es peligrosa, puede responderte de una manera más agresiva. Aparte que en una situación así, acordarse de algo tan básico como un Ave María es muy, muy difícil, porque uno se traba, uno se desconcentra, empiezas a pensar en blasfemias, entonces viene el gran peligro en lo paranormal. Solange Avendaño preguntó, ¿qué tipo de seres son? Aquí ya habíamos dejado en claro que pueden ser o demonios o personas que fallecieron, personas que fueron malas en vida, entidades negativas, entidades malignas del bajo astral. Pueden ser, y ahí es cuando producen el fenómeno de espectrofilia, que es este abuso o violación sexual proveniente de una entidad, de una presencia. ¿Por qué se aparecen? Pregunta ella también. Puede ser por brujerías, por un portal, por un rito espiritista mal hecho, por alguna maldición, o simplemente porque eres muy religioso o religiosa, y para ellos poseer, atacar a un religioso es como un mayor trofeo.
Por eso, de esa forma eligen a sus víctimas también. Si es religioso, si estás siendo víctima de una brujería, si estás con una fisura astral, una fisura en el aura, si estás depresiva, estás con problemas, vibrando bajo, con una mala energía, vas a estar más expuestos a este tipo de ataques de diversas entidades. Ana Belén Carrasco, ¿en sueños pueden estar? Sí. Absolutamente, ellos atacan en sueños. No es que estemos despiertos haciendo este programa, venga un incubo, un sucubo y te empieza a atacar. No, ellos atacan en sueños, en parálisis del sueño mayoritariamente. Esa es su forma de atacar. Por eso es importante ver si fue un sueño, estamos en horario de adultos, si fue un sueño húmedo, si fue una pesadilla o si tienes rastros físicos, porque cuando se trata de un incubo o de una espectrofilia, quedas con algún rastro, moretones, manos marcadas, como le pasó a nuestra caso de hoy, a esta mujer, en donde amanece con su ropa interior abajo, amanece boca abajo también, tal cual como a ella le ocurrió en este ataque. Si existen más entidades de este tipo, pregunta Sari Alejandra, exactamente los que ya hemos mencionado, incubos, sucubos, entidades del bajo astral, entidades malignas, negativas. Otro tipo de demonios también, como Soso, por ejemplo, que también hace actos sexuales, que es este demonio de baja monta, como digo yo, que aparece en el tablero de Ouija, que se te hace pasar por el perrito, por el gatito, se te hace pasar por el personaje histórico fallecido, por el personaje popular fallecido, se te hace pasar por tu abuelo, por tu padre. Es súper complejo. Esas preguntas son las más interesantes que me dejaron para este capítulo. Oye, pasó rapidísimo la hora. Sí, estuvo muy interesante este debut y es que es un tema que a todos nos gusta. Por ejemplo, el tema del íncubo, los demonios. Es que está también en la iconografía, en la estética, en el ambiente, en la literatura, la religión, la historia, en fin, está entrelazado entre todo. Y yo te iba a hacer una última pregunta antes de terminar. También es el concepto del demonio de los animales. El gallo negro, el gato negro, la serpiente y la cabra. ¿En qué sentido? ¿En qué se le asocia? Sí. Es que aquí nuevamente el tema de satanizar al... El color negro de partida es muy satanizado, ¿ya? Siendo que el gato negro no es un animal malo. Es el gato negro comienza a ser satanizado en la peste negra, en donde se culpaba al gato de traer esta peste, siendo que estaban las ratas. ¿Y qué pasa? Empiezan a matar todos los gatos, se empieza a plagar más de ratas y hasta pulga empieza a propagar la peste negra. Entonces desde ahí, las gallinas negras, todo lo negro se ve satanizado. De hecho, hay casas de adopción de animales que ya en septiembre en adelante dejan de dar en adopción animales negros porque es una realidad en nuestro país. Los piden para hacer ritos satánicos, ritos demoníacos. De hecho, Anton LaVey, que es el Papa Negro, por así decirlo, el que escribe la Biblia satánica, la Biblia Negra, él estaba totalmente en contra de los rituales demoníacos, los rituales satánicos con animales. Él no permitía el sacrificio animal, tampoco el sacrificio de personas. Pero esto se ha extrapolado y hay ritos, hay personas adeptas al satanismo, a lo demoníaco, que hace hasta el día de hoy el rito con el macho cabrío, con gallinas negras, con gatos negros. Pero es un color súper satanizado, no solo en la ropa, sino que también en los animales de ese color. Perfecto, Carlos, me queda totalmente claro. Oye, como decías tú, es un tema súper interesante porque nos da cuenta de que no solo está en la historia, no solo está en los libros, sino que está ocurriendo acá en nuestro país, en pleno 2021. Siguen ocurriendo casos de este tipo y pueden ser afectados tanto personas como ella, como ustedes que están viendo en sus casas esta noche. ¿Y cómo asociarlo también al COVID? ¿En qué sentido? Porque de alguna u otra forma se va a satanizar esto. Que ya hay varias teorías conspirativas. Me lo supuse. Sobre el COVID.
siempre hay teorías conspirativas, lo demoníaco está metiendo la cola ahí en todo momento. Yo estuve en TVN haciendo un capítulo con dos de los sacerdotes exorcistas que hay en Chile, que son 6. Estuve con 2 de ellos y este sacerdote exorcista, que yo admiro mucho, respeto mucho, él satanizaba incluso el Reiki. Algo tan normal, algo tan benéfico como el Reiki. Porque claro, la postura de él como religioso, él decía, ¿de dónde vienen estas energías? ¿Te consta que es una energía buena? ¿O es algo que te está engatusando, haciéndote creer que es algo bueno? Y en cierto modo tiene razón. No estoy satanizando el Reiki, soy un defensor del Reiki. Pero muchas veces nos ponemos a hacer cosas sin conocer de dónde estamos evocando o invocando la presencia o la energía. Para que la gente lo tenga presente en este caso, porque sí, muchos ya están hablando de ese tipo de conspiraciones. Sí, el virus está. Se los doy como claro ejemplo. Me dio este virus satánico. Pero está. Así que a cuidarse. Hoy el próximo sábado se viene un caso de otra persona afectada. No les voy a dar mayor detalle, un adelanto, pero van a quedar helados. Van a quedar realmente impactados con el próximo caso. Así que nos vamos a estar viendo todos los sábados a partir de hoy a las 22 horas en el nuevo programa paranormal llamado Afectados.